Buenas soy CNobels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Mago de Cero, Autor, frac 2k13, Sinopsis. Después de Harry Potter de cuarto año, sin parejas actuales, la invocación de Harry por parte de Louis loata, atrapado sin un camino inmediato a casa, debe lidiar con un usuario de magia aparentemente sin talento y su poderosa familia. Al menos la escuela debería ser pacífica. Postdata: Esta es una historia corta y no hay actualización desde el 2015. Wizard of Zero, capítulo 1. La llegada a Academia Tristadin. Mi siervo que existió en algún lugar del vasto universo, mi sirviente divino, hermoso, sabio y poderoso, atiende mi llamado, deseo desde el fondo de mi corazón y agrego a mi guía y apare y con esas palabras pronunciadas por un aparente fracaso de un mago, el destino de dos personas y dos mundos separados cambiaría para siempre, uno que deseaba reconocimiento y otro que no quería nada de él. Pero el destino no es amable y el hechizo tampoco, al encontrar uno que pudiera cumplir con los requisitos, se acercó a él, pero su camino aún no había sido elegido y uno que afectaría el de ella, aunque si para bien o para mal dependería del azar. La casa de Dursley. La casa de los Dursley nunca se había sentido como un hogar. En muchos casos una prisión sería un ejemplo más apropiado. Los barrotes en la ventana agregaban credibilidad a la idea, pero desde su llegada la semana pasada, desde su cuarto año parecía cada vez más solitario. Confinamiento. Peor aún eran las noches, las pesadillas. Cada una viendo el enfermizo brillo verde del hechizo y el cadáver de Cedric caer al suelo. No ayudó que mientras permanecía allí observando la escena, sin poder moverse o siquiera gritar para advertir. El cuerpo sin vida le decía que era su culpa, los ojos en blanco que lo traspasaron, y luego la risa de Voldemort y Colagusano. Se despertaba sudando y gritando y en unos momentos se escuchaba el fuerte golpe de su tío en la pared diciéndole que se callara, y se acurrucaba y se odiaba más a sí mismo. Las consecuencias del torneo en sí habían sido una mezcla de confusión, acusaciones y enojo. Seguro que el torneo de los tres magos no era un evento seguro, la gente murió. Fue una de las razones por las que agregaron la regla esta vez, para evitar que la gente por debajo del sexto año de incorporación, el último estaba abierto a todos, y los magos o brujas jóvenes sin entrenamiento fueron asesinados rápidamente. Acostarse en su cama era lo mejor que podía hacer algunos días, después de preparar el desayuno para sus familiares, Harry se había retirado a su habitación, la ropa versice de un par de pantalones caki tres tallas más grandes de cintura, que con el cinturón abrochado se doblaban varias veces. En ciertas áreas, y una camisa holgada a cuadros en marrón y gris que cuando estaba suelta caía cerca de la mitad del muslo. Mientras Harry miraba al techo, sintió enojo, enojo con todo y con todos. Dumbledore era uno de sus objetivos, el hecho de que tuvo el descaro de exigir saber si había puesto su nombre en la taza o se lo había preguntado a alguien más también, Dumbledore. Debería haber sabido después de estos años que quería una vida tranquila lejos de la prensa, las otras escuelas que podía aceptar hasta donde sabían que él era el niño que vivió Harry Potter y la puta de los medios, pero no el director. Luego estaban sus amigos, Hermión y Ron. No sería exagerado decir que amaba a sus amigos, pero le daban demasiada importancia a Dumbledore, los necesitaba ahora más que nunca. Perdonó a Ron por la traición temprana, porque fue su primer amigo y lo necesitaba, pero necesitaba alguien con quien hablar, alguien con quien entender el dolor que sentía, y como tal sentía enojo hacia ellos. De hecho, el único contacto mágico que ha tenido actualmente fue una misteriosa copia avanzada del diario El Profeta. Los titulares decían: el niño que vive en letras grandes con una imagen de él mismo sosteniendo el cuerpo de Cedric. Las palabras en el titular cambiarían a El Boy Molly es, el artículo escrito por Rita Skeeter, la mujer arpía que estaría al final de la lista de reporteros certero del año. El sonido de Duy gululando en la esquina y el frenético batir de alas lo sacaron de su autodesprecio y enojo, los sonidos fueron cortados abruptamente, casi como si alguien hubiera lanzado un hechizo de silencio al mundo, sentándose se dio cuenta. Un extraño vacío en su habitación. Saltando de su cama, agarró su varita. El vacío era un óvalo alineado verticalmente, un color verde enfermizo muy similar a la maldición asesina. Los bordes lucían una mezcla de púrpuras y rojos difusos como cuando el televisor recién estaba encendido y calentándose. El vacío parecía simplemente flotar allí. Suena como una voz cantando, pero un género desconocido parecía provenir de él. Harry se consideraría una persona curiosa, pero con la amenaza muy real de Voldemort flotando sobre su cabeza, las posibilidades de que este fuera uno de sus estratagemas fue alto. Sabía que Voldemort era un hombre llamativo, al que le gustaba el espectáculo, pero también era inteligente. No estaría demasiado fuera de lugar matarlo silenciosamente y luego hacer desfilar su cadáver por el callejón Diagon en un poste, o usar algún tipo de hechizo de titiritero y hacer que su cuerpo podrido bailara al ritmo de una melodía alegre. No, Harry no se estaba arriesgando y trató de alcanzar la ventana. Abriendo el cristal, intentó sacudir las barras sólidas, esperando que el daño causado por el auto de los Weasley hubiera debilitado la pared. Eso no lo había hecho volviendo al vacío, permaneció quieto por un momento antes de salir disparado como un charco de metal líquido verde rodeando su brazo. harry luchó por liberarse, su varita y el brazo de la varita firmemente encerrados en la sustancia. la voz al otro lado se volvió más claro: era la voz de una chica, pero no se registró bien en su mente había aparecido una trampa y aunque no la había activado él mismo, se había activado y lo había atrapado, gritando de miedo y enojo. harry sintió las lágrimas calientes correr por sus mejillas. Cara, sintió que moriría y nadie lo sabría. Un fuerte tirón del vacío sintió como si fuera a dislocarle el brazo, pero se lo tragó y vio un mar de estrellas y luego oscuridad. Academia Triste. Con el hechizo conjurado, Lois apuntó su varita al área de invocación. Los murmullos del encantamiento poco ortodoxo terminaron cuando todos contuvieron la respiración, con los ojos cerrados mientras esperaba contra toda esperanza que su récord perfecto de fracaso se rompiera y su familia no lo aceptaría. Nada menos que una citación, sin embargo, su historial permaneció intacto. La explosión no fue tan poderosa como se esperaba de tal ritual, un humo denso llenó el área de invocación mientras volutas se extendían hacia los pocos valientes más cercanos al área. Algunos ataques de tos por la inhalación del humo, Louise se sonrojó, su rostro coincidía con el suyo color de cabello y ojos, miró la columna de uno con los ojos llorosos ligeramente, era lo mismo cada vez con sus hechizos, bola de fuego, explosión, alquimia, explosión, curación, explosión, invocación, explosión. El cero ataca de nuevo, matando a su familiar e intentando matarnos a nosotros. Una voz habló a través de la tos, convirtiendo el ruido en risa. Louise se frotó los ojos y tuvo la idea de toser. Pocos cuestionarían sus ojos tan cerca de la explosión. Ella siempre sería un fracaso. Guardes cancelaría el compromiso y sería expulsada de la familia. Un ataque de tos grave llamó su atención, siendo la ubicación la razón. Dentro de la nube, el profesor Colbert actuó rápidamente. Como maestro de la clase, había mantenido un ojo en sus alumnos y sabía que todos estaban contabilizados, agitando su bastón con una breve ráfaga. Una ráfaga de viento despejó el área, revelando a un joven de cabello oscuro. ¿Dónde estoy? Aria habló más para sí mismo. Apuntó su varita al instante, el entrenamiento y demasiadas experiencias con la muerte causaron la reacción, la punta de su varita apuntó directamente a las dos personas más cercanas, la chica de cabello rosado y el hombre calvo. Sus ojos se dirigieron al grupo, estudiantes según su suposición, las chicas vestían en su mayoría blusas y faldas blancas, los chicos camisas y pantalones blancos, aunque se destacaron algunas personalizaciones, no estaba cayendo en la trampa, no todo lo que Voldemort hizo convirtió el área en, en lugares oscuros y premonitorios, le hubiera gustado que así fuera, pero poco a poco estaba desarrollando un caso de paranoia dio un paso atrás adoptando una postura de duelo, su cabeza girando ligeramente mientras buscaba salidas, coberturas y ubicaciones para brindar ventajas de, nada, pasto plano de un verde exuberante, paredes demasiado lejanas para construir, las torres también y dos lunas. Lo tomó desprevenido, una luna rosa y azul, mientras que Frank Sinatra había cantado sobre una y ciertamente la luna de la Tierra se volvía azul. A veces Harry no creía que fuera tan literal. El rosa solo estaba planteando más preguntas, una luna para él y para ella. Sacudió la cabeza y se concentró en la situación actual. Los estudiantes hablaban en un idioma extraño. El venerable zoológico de criaturas en la parte de atrás era mirado con sospecha. El gran dragón azul y la pequeña cosa roja con la cola de fuego, que él pensaba podría ser algo del reciente juego de cartas y de Game Boy que se estaba volviendo popular. Miró al dragón, no parecía tan resistente como el cola cuerno, incluso sin su escoba podía soportarlo. Unos cuantos hechizos de área, un patronus para ejecutar interferencias y una buena dosis de hechizos bombarda resolverían el problema. ¿Por qué estoy aquí? Se giró y miró fijamente al mayor, el hombre de la chaqueta azul. Ambos sostuvieron la mirada, Harry notó que los ojos del hombre parecían tener una mezcla de confusión y fascinación en ellos, una frialdad enterrada debajo pero como si estuviera esperando ser liberada, Harry no tenía dudas de que el hombre estaba preparado para cualquier acción hostil. De él, pero él también estaba listo. El movimiento desde su izquierda provocó una reacción por parte de Harry, volviéndose, apuntó su varita y disparó un encantamiento. ¡Incendio! Una corriente de fuego estalló prendiendo fuego a la hierba y dejando un muro de fuego entre él y la chica de cabello rosado, que en realidad había dado un paso atrás para aparentemente evitar la posibilidad de un ataque. Más movimiento desde esta derecha cuando el hombre mayor apuntó con su bastón un rayo de fuego que estalló. El encantamiento tomó varios segundos y disparó un rayo de llamas que se movía más lentamente. Arri bloqueó con su hechizo de escudo lanzado rápidamente antes de enviar un hechizo desarmado. Expelliarnos. El mostrador invisible e inesperado hizo que el bastón se alejara ruidosamente. Harry levantó las manos indicando lo que esperaba que no fuera mala intención, estaba muy nervioso, asustado y confundido, necesitaba calma, pero su corazón latía aceleradamente, un torrente de magia lo llenó, algo que no era normal para él, pero se sentía fuera de lugar y parecía dominarlo sus hechizos. El hombre de azul pareció entender su intención, asintiendo y saludando a la clase, arrimiró brevemente a los demás, varias varitas y un bastón apuntaban en su dirección, pero claramente desconfiaba de su rápido desarmado del mayor entre ellos. Se escuchó nuevamente un grito en una lengua extranjera cuando el hombre dijo algo a los estudiantes reunidos, un chico delgado con cabello rubio y una rosa corrió hacia la torre más grande. Un error, si sí debe serlo, pero ¿dónde estoy? murmuró Harry para sí mismo, con la varita baja pero aún en la mano, nadie en su sano juicio se quedaría dócil bajo estas circunstancias, y esperaría a que sucediera lo que fuera que sucediera, había recorrido un largo camino desde su primer año y las pruebas. Pasaron unos momentos antes de que el fuego se apagara y tomó nota de su primer objetivo, cabello rosado, el color parecía importante dondequiera que estuviera, ojos rosados también, bajo, un par de centímetros más bajo que él, su mente yendo a la idea de que ella fuera una metamorfomaga, la idea fue archivada como improbable, las lunas gemelas le dijeron que él no estaba en la Tierra, incluso si todavía se negaba a aceptar eso por motivos de cordura. El aire permaneció cargado de emociones para Harry mientras esperaban, miedo, sospecha, excitación, impaciencia y estaba casi seguro de lujuria, trató de no mirar a su alrededor confundido por dejarse abierto, estaba seguro en un 50%. Porcentaje al 99% de que la mujer de piel bronceada con grandes pechos promocionada con una blusa ajustada era la culpable, la vender parecía haber llegado a eso ella misma con la mitad de los hombres de Gryffindor a principios del año pasado, Neville y él habían estado de acuerdo. Fue algo aterrador. Más movimiento llamó su atención desde la distancia. La mata de cabello rubio y un hombre mayor se movían a un paso apresurado pero cómodo hacia ellos. Si Harry no hubiera recordado a los directores de Beowactstones y Drumstrag, estaba casi seguro que era el viejo con barba era un requisito previo para ser un maestro mágico. El anciano pareció tomar el centro del escenario, mientras la chica de cabello rosado y el hombre calvo se acercaban a él, Harry observó cómo el trio hablaba en una mezcla de tonos bajos de uno y palabras fuertes de la chica que sonaban suplicantes. Mientras hablaban, Harry repasó una lista de hechizos de combate y de utilidad que lo ayudarían si las cosas iban mal, el hechizo de invocación de serpiente de Malfoy mezclado con su lengua de paquete, una pequeña dispersión de maleficios cortantes, contundentes y explosivos y el infame hechizo de babosa de Ron, el último. Sería interesante utilizarlo contra las amenazas. Sintió que le dolía la pierna cuando el trío se giró hacia él, cambiando de su postura de batalla a otra. Observó cómo el anciano parecía hacer una mímica de hablar y escuchar mientras apuntaba a su varita. Harry sacudió la cabeza. No se lo creía. Engañarlo una vez ni siquiera era una opción. No tenía apoyo ni amigos en torno a la inteligencia basada en la paranoia era la mejor apuesta en este momento. Observó mientras el hombre comenzaba a hacer casting de todos modos. ¿Qué cultura aceptaba que la cabeza sacudiera una como un sí? El hechizo golpeó a la niña. Harry estaba confundido, escuchó el encantamiento pero no podía comprender el significado de las palabras, claramente no eran latín, pero el hechizo parecía inofensivo para la niña, el anciano señaló nuevamente la varita, Harry negó con la cabeza nuevamente. El aire parecía llenarse de molestia, sabía que estaba siendo injusto pero no le importaba en lo más mínimo, la historia juzgaría sus acciones, aunque podía ser un poco más confiado con estas personas que solo habían realizado una única acción hostil en represalia a los suyos. Pero eso no significaba nada. El ganador escribió la historia y ningún ganador hizo que sus acciones fueran algo más que heroicas o necesarias para la situación. No volvería a ser un tercero en la historia de su propia vida. Siguieron más gestos del joven, su rostro arrugado por la molestia. Las palabras todavía eran ilegibles para él, aunque eran fuertes. No tuvo tiempo de preguntarse cuando la chica de cabello rosa le gritó algo antes de que sintiera un impacto. Y cayó al suelo. Sus últimos momentos de conciencia fueron, él maldiciendo por no vigilar a los demás. Campo de invocación. El trío miró al ofensivo mago atacante, el bastón torcido sostenido por la tranquila chica de cabello azul. Tavita, fue movido de nuevo a su posición normal. No se estaban logrando avances. Dijo llanamente. Un hechizo de traducción ahora puede acelerar el asunto. Colbert suspiró, si bien era cierto que no iba a ayudar en su caso ante el joven mago, aunque notó distraídamente que la chica había hablado más que en su presencia el año pasado, sacándose la idea de la cabeza, comenzó a acercarse. Esperando lentamente que salte y lance una andanada de hechizos de fuego y otras magias peligrosas contra todos ellos. Tras una inspección más cercana, se notaron algunas anormalidades del niño, su ropa, la tela holgada de gran tamaño, sugería algún tipo de ropa usada, el estilo tampoco era el esperado, la parte superior no tenía botones, ni nada más que una imagen grande que era agrietado y descolorido. Los pantalones también, un material azul y blanco que en su opinión parecía resistente pero cómodo, aunque no era un estilo que reconociera, y ciertamente de nuevo overseas por el cinturón alrededor de su cintura sugerían ropa de moda. Para Colbert, no tenía los atributos de un noble, pero era claramente hábil en la batalla, tomar el lado ciego a pesar de que su desvío y contraataque eran rápidos y precisos, el joven había visto una batalla real para hacer eso. Ahora señora Ballere, por favor complete el ritual. Colbert se volvió sorprendido ante el comentario de Osmond, pero él es un noble. Lo se farfulló. Tal vez, sin embargo, incluso los nobles deben inclinarse ante nuestros inquilinos, lo convocaste. Osmond respondió antes de notar que Colbert estaba a punto de hablar. Jean, sé lo que vas a decir, pero las repercusiones para la señora Valleira son graves de cualquier manera, pero esta es la mejor opción que tenemos. Colbert suspiró, tal vez lo era, tal vez no lo era, pero las mejores opciones no eran realmente las mejores, quien quiera que fuera el joven, realmente iba a sonreír y aceptar esto. El hecho de que no permitiera que nadie le lanzara un hechizo, ni siquiera el hechizo de traducción, demostraba que no estaba de humor confiado. Lo siento, joven, pero has estado ligado toda tu vida a otra persona. Colbert murmuró sarcásticamente. Sí, eso irá bien. El propio cuerpo estudiantil se había mudado con la situación desarmada. Colbert miró hacia arriba, lo que hizo que todos retrocedieran ligeramente, dándose cuenta distraídamente de que su rostro había adquirido su antigua personalidad de combate. Rápidamente lo aprendió. Está bien, todos menos la señora Ballera están despedidos. Colbert aplaudió, provocando quejas del grupo que comenzó a volar con sus familiares a cuestas. Louise se quedó congelada durante esto. El viejo Osmond quería que ella atara a esta persona. Un mago. Solo podía preguntarse qué diría su madre al escuchar esto. Se sabía que las malas noticias viajaban más rápido que las buenas. Los otros estudiantes ya estarían escribiendo cartas a sus familias sobre ella, otra desgracia que había acumulado sobre su propia familia. Miró al niño inconsciente, era joven, más o menos de su edad, supuso, piel bronceada de alguien que pasaba mucho tiempo afuera, cabello negro y desgreñado que cubría algo. Ella le apartó el pelo mientras se arrodillaba, una cicatriz. En forma de rayo. Profesor. Ella gritó antes de señalarlo. Interesante, es una runa elemental, pero en su frente... Cuando despierte debería preguntarle. Colberto se dio avergonzado al ver las dos miradas que estaba recibiendo. Por favor, continúa. Louis se sintió que su rostro se calentaba, su primer beso con alguien de su edad, la distancia entre ambos disminuía lentamente a medida que ella avanzaba, esto no le gustó ni un poco, él era un noble, un noble inconsciente. Ella murmuró el encantamiento para finalizar el hechizo antes de que sus labios tocaran suavemente los de él, algo clic dentro de su cabeza cuando sintió que el hechizo se completaba, poniéndose de rodillas, se tocó los labios sintiendo el calor persistente, el pequeño resplandor no permaneció cuando el niño tuvo espasmos, su espalda se arqueó mientras se retorcía de dolor, su rostro se retorció y se transformó mientras expresiones de dolor, miedo, ira y odio puro luchaban para convertirse en la fuerza dominante que aparentemente estaba reuniendo. Uf, profesor. Lois se repitió como un loro su llamada anterior. Algo anda mal, Osmond, los magos nunca debieron estar atados. El trío trató de sujetar al chico que se retorcía, la fuerza en su cuerpo aseguraba su tamaño, mientras los tres tenían problemas para sujetarlo. Una salpicadura de sangre apareció en el rostro de Lois mientras intentaba sujetarle el brazo, el antebrazo se agitaba salvajemente cuando notó que el dorso de su mano izquierda se abría cuando los símbolos parecían tallarse en él por sí solos. Un grito de naturaleza inhumana escapó de la boca del niño, cuando con aún más fuerza que antes, se sentó herido arrojando a los tres lejos de él, y cor negro brotó de su cicatriz, cuando sus ojos se abrieron para revelar pupilas del mismo color negro louis se corrió hacia él desde su lugar de lanzamiento mientras un aullido como el viento a través de los árboles parecía emanar de la cicatriz misma una nube de humo como un espectro estalló tomando la forma de una cara el humo la envolvió causándole un dolor punzante antes de recorrer el área gimiendo mientras se disipaba lentamente en la nada señorita valliere se encuentra bien colbert preguntó mientras louis se estaba nuevamente en el suelo mirando al cielo Urg, me duele la cabeza Louis se respondió antes de desmayarse. Enfermería. El dicho: cuanto más cambian las cosas, más permanecen, igual parecía adecuado para Harry. Sus ojos se abrieron a la habitual visión borrosa. Deslizándose hacia la derecha, sintió sus gafas a su alcance y se las puso para revelar. Una enfermería, gimió mientras su sentía todo el cuerpo en llamas. Un dolor dentro de la cabeza, como si mil agujas clavadas en caramba no se clavaran en su cabeza. Su mente trató de seguir lo que pasó. Estaba en casa, siendo ignorado como siempre. Un portal verde, otro mundo, y luego fue golpeado. Él asintió ante la cadena de eventos. Mirando a su alrededor, notó un montículo de cabello rosado descansando contra su cama, un par de pequeñas manos calientes sosteniendo su brazo izquierdo. Harry miró fijamente a la chica que lo inmovilizaba. La inspección más cercana de antes le dio una apariencia casi de muñeca que la hacía parecer incluso más joven que él. Sus ojos siguieron su brazo inmovilizado para notar una serie de marcas quemadas en su piel, rojas y enojadas. Pareciéndose vagamente a números romanos. Ah. Estás despierto, llamaré al director. Una mujer habló entrando a la habitación. Harry observó cómo la mujer salía disparada por la puerta antes de regresar y servir un vaso de agua. Para ti, debes tener sed. Luego ella se fue rápidamente dejándolo un poco desconcertado, solo entonces se dio cuenta de que entendía lo que estaba diciendo. Usando su única mano libre por no querer liberar a su atrapado de la chica, agarró el vaso, sorbiendo el agua encontró el sabor extraño, oliéndola antes de volver a intentarlo, se dio cuenta de la ausencia de químicos de limpieza, era como Hogwarts, el agua. No fue procesado como el agua mucle y tenía un sabor diferente, lamiéndose los labios al darse cuenta de que realmente tenía sed, rápidamente bebió el agua tibia. La enfermería rápidamente se llenó cuando la matrona reapareció junto con los dos hombres y una mujer de cabello verde, tratando de descifrar que uno también sintió moverse desde su izquierda. La pérdida de presión en su brazo izquierdo hizo que la niña se despertara y bostezara para sí mismo. Lindamente. Tomando la libertad, Harry se frotó el brazo ligeramente entumecido mientras miraba al trío que lo observaba mientras la matrona cumplía con sus deberes. Ahora creo que podemos hablar. Debo decir que fuiste bastante terco. El estudiante que te atacó ha sido reprendido. El viejo habló. Harry no creyó eso ni por un segundo, aunque solo fuera por la virtud de que el hombre calvo le lanzó una mirada de sorpresa. Aún así, las presentaciones están en orden, soy el director Osmond, pero todos me llaman viejo Osmond, dirijo la Academia de Magia tristein en la que se encuentra actualmente, este tipo es uno de nuestros maestros, el profesor Colbert, y la encantadora dama con bragas blancas de algodón esaro. Harry como el anciano caía al suelo, el pie extendido de la mujer sonrojada le dijo lo que pasó. Su mente registró el nombre de la academia en la que estaba, no había oído hablar de ella, pero solo conocía tres escuelas de magia. Señora Longueville. Harry, Harry Potter. Se necesitaba decoro social para futuras comunicaciones, conocer los nombres ayudó cuando Harry se presentó. ¿Cómo llegué aquí? Me refiero a la escuela. Harry necesitaba tener cuidado ahora, aunque había pasado muchos años de su vida recibiendo información abreviada e incluso, a veces, relatos completamente falsificados, sabía que puede ayudar cuando esté en problemas. Debería respetar a sus mayores, señora Longueville. Osmond se levantó bastante rápido por el impacto. Y deberías dejar de ser un viejo pervertido. La mujer se volvió. Es una historia realmente divertida. Osmond se volvió hacia Harry mientras sacaba una pipa de gran tamaño, Harry entrecerró los ojos ligeramente, las historias divertidas a menudo nunca eran divertidas para la víctima. La joven a su izquierda, la señora Louise Valliere, la llamó como su familiar. Harry sintió que se le lava la sangre, Edwig, Crocsang si, sí, repugnantemente, Scavers eran familiares, mascotas, mientras que el trío dorado siempre cuidaba de sus mascotas y, aparte de Ron y su rata, los respetaban mucho, no creía que un familiar humano recibiera tal trato. Me vino a la mente el término elfo doméstico. Gracioso. Harry respondió con su voz mezclada con sarcasmo y veneno. Pero me niego. Te lo dije Osmond. Dijo el profesor Colbert junto a él. Lo siento muchísimo, pero la vinculación ha sido completa. Señaló la vida en carne viva que tenía en la mano. Es prueba de la vinculación que la voz de Osmond fue cortada cuando su cabello se encendió. La magia dentro de Harry encendió su cabello. Pasaron unos segundos antes de que un hechizo de agua lo apagara. Impresionante, para lanzar magia sin varita ni encantamiento, debe ser un prodigio. Osmond se recuperó de nuevo con notable velocidad. Pero ya basta de eso, el problema estaba hecho. Sin mi consentimiento. Harry escupió. Ponte en mi lugar, ¿te gustaría eso? Bueno, Osmond miró hacia otro lado con torpeza. Quebrar a nuestros inquilinos es un sacrilegio, si tuviera la opción. Pero no lo hice. Harry intervino de nuevo. Ahora, ¿dónde está mi varita? Por aquí. La mujer le entregó su foco que Harry tomó con dos dedos. Ahora director, estoy lo suficientemente enojado aquí como para verme lanzando cosas imperdonables, me pregunto cuántos aquí pueden sobrevivir a la maldición asesina. Harry tocó la punta de su varita. Harry agarró la varita apropiadamente antes de saltar de la cama casi derribando a Lois en el proceso, una oleada de energía lo llenó cuando secretos de magia que no sabía, no había ni debería saber entraron en su mente. Entonces dígame, director, ¿por qué no debería tratar con usted ahora? Por el comentario de Colbert, usted fue el instigador y, según mi opinión, la rosa aquí también habría estado en contra. El joven Sombra. Osmond soltó causando que Harry se detuviera. ¡Qué tono! Sombra. Toda la habitación estaba llena de una mezcla de ira, miedo y confusión. La matrona se había escondido junto a su escritorio mientras Colbert preparaba su bastón. Sí, cuando la señora Valle selló el hechizo, una sombra brotó de turuna en tu frente. Me atrevo a decir que pensamos que te habíamos matado. Harry extendió la mano y tocó su infame cicatriz, la habitual sensación áspera de carne con costras era diferente de lo normal, un fino surco de carne curativa ahora descansaba allí. Allá veo, está bien, te perdono. Dijo Harry bajando su varita. ¿En realidad? Osmond pareció sorprendido por el giro de los acontecimientos. No. Harry levantó su varita nuevamente poniendo los ojos en blanco, ¿Quién en su sano equivocado aceptaría eso? Pero responderás a mis preguntas. Ahora, ¿cuál era la sombra? El grupo se miró entre sí antes de volver a mirar al secuestrador. Estaba en ti, no deberías saberlo. Harry admitiría que tenían razón en eso, lo que solo descartaba la pregunta de qué diablos era esta aparente sombra. Naturalmente, esto suponía que estaban diciendo la verdad y no tejiendo alguna artimaña elaborada, pero no podía ver eso desde su posición actual. Describe la sombra. Ordenó a Harry. Negro, lleno de humo, uno cara que llora. Voldemort. Escupió a Harry, la imagen sonaba como la de su primer año. Ese idiota. Harry exhaló un suspiro de alivio porque al menos ya no estaba. Aún así, rompe la atadura y te agradeceré que me la quites de la cabeza. Nosotros, ¿eh? No podemos, joven Harry, la unión es permanente. La varita de Harry ahora apuntaba a Loise, la chica lo fulminó con la mirada, mientras él enviaba brevemente su propia mirada, ella se estremeció ante la frialdad de su mirada. Matar al maestro, liberar al familiar, ese trabajo. Preguntó Harry mientras Loise retrocedía contra la pared. Ahora, ahora, no hagamos nada apresurado. Osmond levantó las manos en un gesto apaciguador. La vinculación nunca antes se había hecho en un humano, creo, tal vez deberíamos calmarnos y descansar un poco, le dará a mi personal algo de tiempo para investigar los textos antiguos y encontrar algo, ¿pueden darnos hasta mañana? Ar quiso responder que ya había descansado del ataque, pero estuvo de acuerdo, se sentía cansado, no en el sentido físico, se sentía significativamente más poderoso de lo habitual en este punto, se sentía mentalmente agotado, demasiadas emociones habían pasado por él, de acuerdo. Harry estuvo de acuerdo, aparte de toda la invocación, el ataque y la atadura, ahora que lo pensaba tal vez no debería estar de acuerdo. Muy bien, la señora Ballere será su enlace, asignaré un sirviente personal de nuestro personal aquí también, y la señora Ballere, por favor, llévelo a las habitaciones de invitados. Lo se asintió lo suficientemente rápido como para que Harry estuviera seguro de que se le caería la cabeza, la interrogaría más tarde, ella parecía más dócil a un interrogatorio, se guardó su varita en el bolsillo, señalando el fin de las hostilidades actuales. Con eso, Osmond se giró y se fue con sorprendente rapidez. La señora Longueville se quedó atrás unos momentos más, con una pálida sonrisa en su rostro, que hablaba de alguien acostumbrado al anciano y disculpándose por él. Colbert dio un paso adelante. Harry, ¿puedo llamarte Harry? Un asentimiento le permitió continuar. ¿Puedo ver la runa? Necesito saber qué estoy buscando. Harry levantó su flequillo haciendo que Colbert negara con la cabeza, Harry miró su mano izquierda dándose cuenta tardíamente a qué runa se refería, había pasado suficiente tiempo con personas, preguntando sobre su cicatriz que se estaba convirtiendo en una respuesta pavloviana. HMM, viejo, muy viejo. Colbert pareció grabar la imagen en su mente o hacer un agujero en la mano de Harry. Ok, veré qué puedo encontrar, y Harry, por favor no culpes a Osmond, si bien es un hombre muy progresista, a veces los problemas son más grandes que nosotros mismos, Osmond estaba pensando en cosas más amplias, sé que perdemos de vista el gente cuando eso sucede, pero no está contento de haber tenido que hacer eso. Harry asintió con comprensión, no con aceptación, cuántas veces la gente había sufrido por algo así como un bien mayor. Era como dumbledore, lo intentó el hombre, o oh, Harry lo sabía, su constante intento de manejar todas sus responsabilidades y ayudar a un joven adolescente a lidiar con un megalómano significaba que era difícil cambiar de jefe de varias organizaciones a la amable figura tipo abuelo que tenía. Estado en el primer año. Con eso, Colbert también se fue, dejando solo a la matrona que se mantenía ocupada y a él mismo con lo miró a la chica que estaba haciendo todo lo posible para rodear a Harry sin que fuera obvio. Venga, señor Harry casi corriendo a su lado, Harry permitió que una sonrisa triste apareciera en su rostro, era como si fuera de segundo año, tenía miedo de él. Mientras salían de lo que era la torre central, Harry tuvo su primera mirada no táctica a su entorno, campos de exuberante hierba verde ondeando con la brisa, el sol estaba bajo en el horizonte, aún no tarde, pero ahorcajadas en la línea de la tarde, la hierba en sí mismo no mostraba senderos ni líneas errantes que sugirieran hierba mágicamente endurecida. Muros de piedra blanca que no estarían fuera de lugar alrededor de un castillo unían las torres parámetros en un aparente anillo, la única rareza era que cada torre exterior más pequeña estaba conectada a la principal, excepto una. Sus ojos se dirigieron al cielo, azul con un toque de púrpura, el sol dorado como el suyo, pero todavía colgando y burlándose de él estaban las lunas rosadas y azules, que eran el hecho más grande y deslumbrante de que ya no estaba en la tierra. Se sintió temblar ante esto, la ira y la tristeza luchaban, quería gritar y llorar. Lois se hizo una pausa al sentir que su carga y su familiar se habían detenido, se dio la vuelta y puso sus manos en las caderas. Un breve destello de molestia cruzó su rostro, la confrontación anterior se desvaneció lentamente de ella. ¿Qué es? La impaciencia en su voz era evidente, es solo que estoy muy lejos de casa. Murmuró antes de moverse de nuevo. Loise no estaba segura de lo que eso significaba realmente, tenía algún sentido. Él no hablaba el idioma común ni actuaba como si supiera dónde estaba, seguro que usó magia y su apariencia era similar a la de ellos, pero aparte de las pequeñas similitudes, era completamente ajeno a ella. Decidiendo que no decir nada en lugar de causar más malestar y el potencial de más amenazas mágicas, Loise se movió hacia la torre nuevamente. La torre de invitados tenía un diseño similar al de los estudiantes, múltiples habitaciones por piso desde el primero hacia arriba y un gran espacio común. Para relajarse fuera de la sala de asignación, se extendía ante él, estaba casi seguro de que era magia del Señor del Tiempo, el espacio se extendía con mesas y sillas en lujosa madera tallada, estanterías llenas de tomos y textos cuyo guión no podía entender y una chimenea actualmente apagada. Varios tramos de escaleras que conducían al primer piso corrían alrededor de los bordes del edificio circular. Esta es la sala común de invitados, supongo que hoy la tienes para ti, vayamos a la izquierda. Lowry se vaciló sin saber cómo lidiar con el mago. Aria sintió mientras los dos subían la escalera más cercana a la izquierda hasta el primer piso, una serie de puertas que conducían a habitaciones privadas, la luz provenía de varias ventanas con velas apagadas listas para la noche. Esta es tu habitación, todas las demás están vacías, las escaleras al final conducen al siguiente piso y más allá, tienes acceso al techo desde allí. Al abrir la pesada puerta, Lois entró primero seguida por Harry, la habitación grande ciertamente daba la impresión de clase, podría colocar la habitación de Gryffindor de cuarto año en esta habitación y la usaría él. Una cama grande que claramente para él era más grande que una cama doble estándar fue el primer mueble que vio, una cama con dosel también, un sólido espacio para guardar ropa alineado en una pared, un armario, uno cómoda y un tocador, una mesa y varias sillas y un armario llenaban la habitación, una exuberante alfombra ovalada era la única decoración del suelo de un rojo intenso con motivos dorados. Harry pasó unos momentos buscando en la habitación, revisando los cajones y varios espacios de almacenamiento. Los cajones se abrieron sólidamente, pero con la naturaleza obvia de no ser controles deslizantes. No había nada en ellos, pero tenía sentido que las habitaciones de invitados estuvieran vacías. Un golpe en la puerta impidió una exploración más profunda de la habitación. Los dos se miraron antes de que lo hice suspirar a molesta. Es tu habitación, pero está bien, entra. Ella gritó antes de que se abriera la puerta. Una mujer joven con uniforme de sirvienta entró con una bandeja, una ornamentada tetera de porcelana china y tazas a juego, una voluta de vapor escapando del pico y una pequeña pila de sándwiches cuidadosamente colocados en un plato. Harry observó cómo la criada colocaba la bandeja, lo y ya estaba sentada mientras servía el té con facilidad. Harry hizo lo mismo sentándose mientras colocaban una taza de té frente a él, el líquido de un color carmesí con un ligero sabor cítrico. Gracias. Afirmó Barry. si sí está, señor, me han asignado como su doncella en el futuro previsible». La doncella hizo una leve reverencia. «Si hay algo que necesites, me quedaré en la habitación del servicio de invitados, la pequeña campana en la pared me alertará. Te llamaremos más tarde». lo se dijo haciéndose cargo, si está asintió antes de dirigirse a la puerta. «Ahora, Sir Harry, ¿de dónde es usted?» «Su rey, Gran Bretaña». Él respondió, ese pequeño detalle no era un problema. Nunca había oído hablar de él, es un país pequeño, Lobby se decidió que probablemente era mejor no molestar a su familiar más mágicamente competente, ya que había demostrado habilidad para el fuego y la batalla, era la apuesta más segura. Lo es, no lo era, es una pequeña nación insular frente a la costa del continente europeo, pero sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Lobby se asintió, así que era como Albión en ese sentido, una nación pequeña pero poderosa, difícil de atacar, fácil de defender. Entonces, ¿dónde estamos ahora? preguntó Arribe viendo su té lentamente. El país de Tristadín. Louis se frotó ligeramente la cabeza, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Este es el continente de Alkegenia, por lo que debes ser de más allá de las tierras élficas, mucho más allá de ellas. Harry detuvo su alcance para tomar un sándwich ante ese comentario, Tierras Élficas. La idea de un país lleno de Dobby, lo hizo estremecerse un poco, dudaba que fueran las criaturas lamentables que retrataba su realidad, tal vez más parecidas a los libros de ficción que había leído en la biblioteca para perder el tiempo. Dobby. Harry gritó sorprendiendo a Loise, quien miró a su alrededor preocupada y confundida. ¿Doby? No pasó nada excepto el sonido de la respiración, para Harry no hubo ningún estallido revelador de magia de aparición o los sonidos de un elfo excitado. ¿Quién es Dobby? Loise preguntó vacilante. Oh, mi autoproclamado elfo doméstico, él. Mandas a un elfo. Loise casi gritó, con los ojos llenos de una pequeña medida de respeto y una gran cantidad de miedo. Solo aumentó cuando Harry asintió. ¿Qué clase de personas son las tuyas para hacer eso? Harry se sintió un poco desgarrado, le explicó que los elfos eran una raza diminuta de esclavos o dio la impresión de lo que aquí pasaban por elfos. Todavía necesitaba llegar a casa, tener la impresión de poder era una mejor opción, un engaño. Muchas familias los tienen, mi escuela de magia los usa para cocinar nuestros alimentos y limpiar el castillo. Nada de lo que Harry dijo se dio cuenta era mentira, mientras que los elfos parecían disfrutar el trabajo en el castillo, él no tenía idea del trato de las familias mismas, solo podía adivinar por eso. El silencio reinó mientras el comentario flotaba en el aire, Lomi se quería preguntar sobre su escuela, las familias, pero en lugar de eso tomó uno de los pequeños sándwiches triangulares finamente cortados, las hojas verdes y rojas frescas mezcladas con un poco de carne salada, no era ella. Comida habitual pero a ella le gustó. Terminando la comida ligera y el té, la pareja se sentó en silencio. Para Ari estaba bien. Había pasado años en el armario debajo de las escaleras, simplemente mirando motas de polvo flotando en el aire y contando las arañas. Le dio tiempo para pensar, para tomar balance de su situación. Para Luise no lo era tanto. Le permitía pensar en cosas malas. La persona frente a ella, un mago poderoso, lo sabía. Peligroso. Había cometido un error. Lo sabía por el hecho de que había convocado a una persona. Deseaba que su hechizo hubiera fallado, una explosión era mucho mejor resultado que este, ¿qué diría su madre? La idea de esa confrontación le provocó escalofríos. Creo que deberíamos terminar aquí. Louis se levantó lentamente. Iré a buscarte por la mañana antes del desayuno. Con eso, tiró de la pequeña cuerda de tela, Harry supo que estaba conectada a otra habitación. La antigua forma de informar al personal sobre habitaciones particulares requería atención, mucho antes de que aparecieran los teléfonos. Pasó un minuto antes de que llamaran nuevamente a la puerta. Louis, parada cerca de la puerta, la abrió para revelar a la criada de antes. Harry tuvo que preguntarse qué hacía en su tiempo libre, simplemente se sentaba esperando el timbre. Le parecía una tontería, pero si solo era ella atendiendo a él, tal vez lo fuera. Sirvienta, me voy, por favor limpie. Con eso, Louis se salió de la habitación antes de darse la vuelta. Que tenga buenas noches, señor Harry. Harry tuvo que preguntarse si esa era su personalidad o si se estaba dando aires, su incómodo adiós sugería que no era la persona más sociable, no es que él pudiera hablar, seguro que interactuaba bien con quienes lo rodeaban, pero con extraños le tomaba un tiempo. Además, encontrarse atada a otra persona probablemente le causaba una confusión infinita sobre cómo tratarlo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle con Sir Harry? La criada habló sacando a Harry de sus cavilaciones. Uh, sí, dónde estarían el baño y el inodoro? Cuestiones importantes en cualquier gran plan, la higiene era uno de los factores más importantes de la vida, el orinal está debajo de la cama. Si esta lo sacó y lo revisó antes de asentir. Hay un baño adecuado al final del pasillo, por favor, infórmame si usas ese, el baño está enfrente, por favor avísame de antemano para que pueda calentar el agua. ¿Puedo usarlo ahora, por favor? Harry preguntó obteniendo un asentimiento. Ciertamente, Sir sí, Harry, permítame llevarme estos platos y le prepararé un baño, y lo llamaré cuando esté listo. Tiene un cambio de ropa. Puedo lavarlos por usted. Harry miró sus prendas usadas, jeans y camiseta, era cierto que necesitaría algo con lo que había estado con su ropa actual todo el día. Si tienes algo sí, pero mis pantalones tardan mucho en secarse para avisarte. La criada asintió mientras sonreía antes de mirarlo fijamente por un largo rato. Harry se movió incómodo ante esto, había tenido más de unas pocas chicas que le habían mirado largamente a lo largo de los años, fanáticas y similares, pero esto era más clínico. Oh. Oh, lo siento, señor, solo estaba midiendo su constitución para la ropa de repuesto. Me temo que no tendría tiempo para vender algo de su talla. Algo más grande como su ropa actual serviría hasta mañana. Sí, eso estaría bien. Harry estuvo de acuerdo, estaba acostumbrado. Con una habilidad que para muchos, pero no para Harry, aseguraría su edad, la doncella si esta recogió la vajilla y se fue con perfecto equilibrio, dejándose solo por primera vez en mucho tiempo. Harry se desplomó sobre la cama, notando la falta de resortes en el colchón mientras su mente llenó de la situación actual. Biblioteca. La biblioteca Tristain se dividió en varias subdivisiones en cuanto a acceso: la zona de estudiantes, la zona de estudiantes con permiso de maestro, la zona de maestros, la zona del director y los archivos reales. Cada área contenía más libros esotéricos, y en algunos casos libros con texto francamente herético, con la bendición del director de que estuviera en esa sección, libros antiguos fielmente copiados, al menos así se decía, los originales, ya sea detrás de la puerta a su espalda, en la bóveda unos pisos más arriba o en el palacio. Colbert levantó otro libro de la pila de espera. Una docena de libros encuadernados ya estaban brevemente revisados mientras sostenían otro. La cubierta de cuero que alguna vez fue azul ahora se desconcha y está cubierta de un espeso polvo gris. Los bordes del papel ahora ligeramente amarillos. Fue uno de los libros más antiguos que encontró en la sección. Soplando el polvo de la luz que ondeaba en la vela de la mesa mientras se cubría la boca, las letras doradas convocatorias de nota eran de una época anterior, una época solo siglos después de que Brimir hubiera fallecido. Si estaba en lo cierto, esta sería la décima vez. Reescritura del libro, realizada por los escribas más confiables bajo la supervisión de los asesores más confiables de la corona. Lo abrió lentamente, el libro fácilmente tenía un siglo de antigüedad, mientras que la magia lo preservaba bien, se desvaneció con el tiempo, el libro en sí había pasado de manos, y había sido leído antes de provocar un desgaste menor. Subiéndose las gafas, pasó suavemente las páginas con los ojos, buscando ciertas palabras e imágenes clave, cada dibujo dentro del libro hecho como una obra de arte, dragones tan detallados que bien podrían saltar de la página. Moviéndose por el libro, se detuvo brevemente ante la imagen de otra invocación, diría dragón otra vez, pero no lo era, un cuerpo grande y rechoncho con piernas cortas y rechonchas, un cuello largo con una cabeza aplastada, que era solo un poco más grande que el cuello contiguo. Grandes púas gruesas recorrían su espalda y una cola con púas puntiagudas. El pequeño dibujo humano al lado de él, su invocador mostró que la bestia era tres veces más grande, captando su interés y brevemente se puso rojo antes de continuar. Puso los ojos en blanco. El dicho, siempre el último lugar donde buscabas, era para él uno de los dichos más tontos. No encuentras algo y sigues buscando, así que sí, el dicho era un poco redundante. Aún así, encontró la información, o al menos algo parecido. Colocando una fina hoja de papel dentro para marcarlo, la movió a otra pila, la primera que encontró antes de continuar. La poca cantidad de información la hacía inviable como prueba cierta. Necesitaba algo concreto para llevarle a Osmond, no le importaba. La información que estaba encontrando le resultaba fascinante. La habitación de Luisa. Louise se dirigió a los dormitorios de estudiantes y subió a su habitación sin problemas. Los distintos estudiantes se refugiaron en sus habitaciones con sus nuevos familiares o en grupos alrededor de la escuela, mostrándolos a sus amigos de otros años. Loise se frotó la cabeza de nuevo, desde que esa nube de humo, sombría la golpeó, su cabeza había palpitado dolorosamente, la sensación de entumecimiento iba y venía sin previo aviso, el último en las escaleras había amenazado con enviarla rodando por el tramo, pero ella había se estabilizó. Al entrar a su habitación se cambió rápidamente y se puso su ropa de dormir habitual, mientras el sol apenas se había puesto y estaba lejos de sus horas habituales de sueño, el cansancio comenzaba a alcanzarla. Subiendo a su cama se dio vueltas Tratando de ponerse cómoda mientras luchaba contra el dolor de cabeza Sus ojos se cerraban lentamente y el sueño se apoderaba de ella En el último momento se escuchó un fuerte silbido Sueño Lo había tenido muchos sueños como cualquiera Desde estar erguida y con curvas Hasta rivalizar con Kirche o su hermana Mientras su archienemigo se inclinaba Tan plana como una tabla y admitiendo la superioridad de Lo Hasta uno de todos los que conocía Señalándole y riéndose de ella Mientras ella estaba desnudo en el cepo y le arrojaban tomates Estar en un cementerio era otra cosa el sueño se sentía extraño extraño como si no fuera su sueño no debería serlo nunca había visto un lugar así espeluznantes lápidas grises y monumentos llenaban todo el cielo oscuro y escalofriante un lugar de verdadera muerte mirando una de las piedras más cercanas miró la escritura que ella no podía entender ni una sola línea lo que sólo podían ser números sugerían la vida y la muerte del ocupante la tumba en sí era escalofriante una figura de piedra de aspecto maligno sobre la tumba una guadaña malvada en su mano esuda. El sonido de alguien golpeando el suelo detrás de ella la hizo girar, su familiar. No reconoció al segundo niño, pero el objeto que ambos sostenían, una especie de cáliz grande, rebotó en una ligera pendiente. Acercándose a la pareja, notó que ninguno mostraba ningún signo de su presencia, agitando su mano a través de ambos, escuchó a alguien hablar en un idioma que no reconocía, se giró para ver aparecer una tercera figura, llevando un paquete y una varita en la mano. Abada quedabra. Un enfermizo rayo verde golpeó al niño desconocido al lado de Harry. El niño cayó al suelo como un títere sin cuerdas. El grito de Harry le dijo que la persona había sido asesinada. Era aterrador lo simple que había sido. Nada tan sofisticado como el hechizo de su madre. Simplemente muerte. Cola Gusano. La voz de Harry gruñó, lo se observó y se dio cuenta de que las palabras se estaban volviendo más claras para sus oídos, como si las estuviera entendiendo, Harry fue rápidamente lanzado al monumento que había visto antes, la entidad de piedra se movió como un golem y lo encerró en su lugar. El ser conocido como Colagusano se acercó cuando se escuchó otra voz proveniente del bulto, la cubierta se quitó ligeramente para revelar un rostro, piel casi transparente que se pegaba al hueso, una falta de nariz pero dos fosas nasales donde debería estar, una muy apariencia reptiliana. Unas cuantas palabras siseadas que ella no entendió completamente, pero se resolvió el contexto de que claramente eran enemigos. Un gran caldero cercano se encendió rápidamente, llevando algo de líquido al interior a un estado burbujeante. Louis se la observó con una mezcla de horror y fascinación mientras quitaban el bulto de tela, revelando a un hombre emancipado, arrojándolo en el líquido que burbujeaba furiosamente. El líquido adquiría un brillo lechoso, hueso del padre, entregado sin saberlo. El hombre andrajoso ahora sin capucha cantó con la gusano. Revivirás a tu hijo. Un hueso grande se desprendió del suelo a los pies de Harry, flotando en el aire antes de ser depositado en el caldero. Magia hereje, era lo único en lo que Luis se podía pensar, habría optado por un hechizo de resurrección si la persona arrojada anteriormente en la tina no hubiera sido claramente para quien estaba destinado el ritual. Carne del ciervo dada voluntariamente, revivirás a tu amo. Con la Gusano continuó sacando un cuchillo de su capa y cortándose la mano, la extremidad cayó en la olla con un chapoteo, Louis se jadeó, el celo del lanzador era impresionante, las pociones y rituales usualmente eran un asunto de exactitud con reactivos, el familiar anterior convocando una buena lección en eso. Cualquiera que sea la magia que Harry y su gente usaron, demostró que ese no era el caso o que el hombre había cortado exactamente lo que necesitaba, ahora tenía sentido para ella lo que estaba viendo era claramente un recuerdo de Harry, si la unión había hecho esto o la sombra. Sangre del enemigo, extraída a la fuerza. Su voz vaciló por el dolor, el cuchillo se clavó en su muñeca y extrajo una pequeña cantidad de sangre. Resucitarás a tu enemigo. Las gotas de sangre golpearon el líquido causando que el ritual se completara. Intención, se trataba de eso del encantamiento. Si Gusano no hubiera estado dispuesto a Harry lo hubiera estado, nuevamente era como el anterior. Todo fue tomado en cuenta. Afinidad mágica, capacidad, disposición, género y esos eran solo los personales. Nubes de uno salieron del caldero cuando una figura se levantó de las profundidades del líquido. La una vez frágil criatura ahora parecía un hombre poderoso. Para Luis el anabiso la falta de ella todavía la distraía, pero sacó una capa que él se puso la gusano le entregó al hombre su varita, el único brazo que le quedaba fue ofrecido mientras se pinchaba un sigilo, pasaron segundos antes de que aparecieran una docena de personas en humo negro, cada una con una capa negra de cuerpo completo y una máscara blanca, seguidores del hombre, unas pocas palabras entraron en ella. Mente. Comedor de la muerte. Señor Voldemort. Lord Voldemort caminó entre sus seguidores, quitándoles máscaras a ciertas personas haciéndolas caer de rodillas. Algún desaire u otro contra él, algo que ver con Azkaban, sea lo que sea, reparó la mano de Wormtail, una nueva plateada, luego giró su mano. Ojos hacia Harry. A duel. Louis se tenía que admirar la audacia de Voldemort y compadecerse de la estupidez de Harry, pensaba que iba a ganar. Rodeado por el enemigo, incluso si Harry venciera al líder, la idea de que lo dejaran ir era insondable, estas personas podrían fingir honor, pero el secuestro y la toma de rehenes, ella lo dudaba, aunque suponiendo que fuera un recuerdo entonces claramente Harry había ganado el día. Los hechizos se dispararon, se murmuraron pocas palabras mientras rayos de energía casi invisibles eran disparados y desviados, los puros reflejos de la pareja eran impresionantes, pero Harry estaba perdiendo, era obvio de ver, el hombre mayor y más experimentado estaba ganando ventaja, pero Harry se negó a ceder. Entonces sucedió, dos ataques, rayos de poder se atravesaron y se alcanzaron, resonancia, el punto de encuentro chispeó, hirvió y burbujeó, empujándose de un lado a otro, apareció un destello de luz y todo se detuvo. La pelea, el hechizo, congelado como una pintura. Varias imágenes espectrales aparecieron detrás de Harry, el chico muerto de antes, un anciano que no reconoció y otros dos que compartían un parecido con Harry, el hombre parecía la imagen dividida. ¿Quién eres? Preguntó la voz siseante de Voldemort, girando su cabeza en un ángulo claramente inhumano para mirarla. No estás aquí, no, no, ¿por qué? Lois se retrocedió moviéndose hacia Harry, la figura no se movió aparentemente congelada en su lugar, su posición más cerca de Harry ahora pero casi a medio camino entre ellos. No te preocupes, él es débil. Louis se saltó cuando una voz de mujer habló desde su derecha, la mujer cuya mano estaba en el hombro de Harry. Rompiste su conexión, los últimos rastros están en ti, al igual que los nuestros, sus recuerdos tienen nuestro poder, te limpiaremos, pero por favor, ayuda a Harry, necesita apoyo. Louis se encontró asintiendo incluso cuando el hombre al lado de la mujer sonrió picaramente. El tiempo se reanudó tan repentinamente como se detuvo, el hechizo se rompió un momento después, cuando los seres espectrales se apresuraron contra Voldemort. Harry corrió hacia el niño con su varita volando, convocando la taza y al instante desapareció. Sus ojos se abrieron hacia el techo de su habitación, se frotó los ojos antes de sentir una ligera humedad en su nariz. Al frotarla, un pequeño líquido espeso apareció en sus dedos, incluso en la pálida luz pudo ver que era negro, del mismo color que eso salió de la cabeza de Harry. Ella gimió, no iba a dormir esta noche. Habitación de huéspedes, a la mañana siguiente. La mañana de Harry fue un torrente de emoción y confusión. Lo primero más apremiante fue el lugar claramente desconocido. Era como el primer día en Hogwarts, desconocido pero extrañamente acogedor, como si se hubiera quitado un peso de encima. La falta de pesadillas también, ningún sueño recurrente de Cedric muriendo y Voldemort riendo. Todavía tuvo el sueño solo una vez, y sin la claridad de golpe que había tenido durante las últimas semanas. Entonces lo golpeó, estaba atado, atado a otro, acostado en la cama miró las marcas en su mano, la herida ya no estaba en carne viva, los símbolos ahora eran claros para él, por un breve momento destellaron, una suave voz femenina habló en su cabeza, para obedecer a su maestro pero la dejó, la sensación de hormigueo como una maldición imperius fue barrida fácilmente. Se sintió enojado por esto, lo sabía la chica, lo hice. Se recordó, ella parecía estar al mismo nivel que él, un poco abrasiva y torpe, pero, sinceramente, ¿cómo se trata a alguien como él o a él o a ella? Respira, tomó varios pasos lentos y metódicos, Hermione le dijo que hiciera eso antes de las pruebas y otras situaciones estresantes, generalmente no tenía tiempo en medio de un duelo o batalla, pero durante las pruebas parecía funcionar. Sacando las sábanas de su cama sorprendentemente cálida, miró por la ventana, apenas había luz, el sol asomaba detrás del horizonte, una mezcla de rosas, azules y dorados, se rascó, le picaba un poco el pecho por lo que pasó como jabón, era vasto, pero el baño estaba bien. La ropa sin embargo dejaba mucho que desear, casi se sentía como ropa de montar, una fusta y estaría listo para ir a cazar zorros. Tario. Harry se burló frente al espejo, decidió salir de la habitación y mirar a su alrededor y bajó las escaleras, el soplo del pan fresco en el aire le recordaba esos viajes a los panaderos cerca de la tienda de la esquina, aunque sin el ruido de las rebanadoras de pan. Mirando alrededor del área común, se dirigió hacia la estantería. Le gustaban los libros, habían sido un refugio para él a lo largo de los años, y la curiosidad por la idea de lo que pasaba por libros, donde quiera que estuviera, se apoderó de él. El libro que tomó le recordó un poco a los libros de resumen de lectores de tía Petunía, una miríada de libros encuadernados en cuero de colores con páginas cosidas. La escritura en general era elegante, pero en algunos libros estaban impresos de manera uniforme y clara, no podía entender nada de lo que decían. Palabras, suspirando ante esto, devolvió la pequeña pila de libros que había revisado a su lugar. Explorando más, miró las diversas pinturas al óleo que cubrían las paredes, algunas pequeñas de no más de un pie de ancho, otras más grandes, la más grande de casi dos metros de ancho mostrando una batalla, un par de barcos de línea chocando entre sí. Harry frunció el ceño, si podía. Estaba leyendo bien, el blanco de la pintura parecía más nubes que olas, estaban volando. Oh, señor Harry, ya está despierto. Una voz a solo unos metros de él le hizo saltar. La doncella siesta había aparecido por una puerta cerca de él llevando un bulto de su ropa cuidadosamente doblado. Hola, siesta. ¿sí su asentimiento lo hizo respirar aliviado por haberlo hecho bien. ¿Están volando en el océano? Harry no estaba contando nada: el auto de Wesley voló, la bicicleta de Agrid voló, ¿por qué no un barco? Sí, no estoy muy seguro, pero creo que fue una famosa batalla de Albion hace casi dos siglos entre leales y rebeldes, ambos eran los buques insignia de su flota. Si esta respondió entre cerrando los ojos ante la pintura. Sí, el Real Soberano y la Unión. Una breve pausa mientras Harry continuaba mirando la pintura detallada y bien hecha, era casi triste que no se moviera como las de su mundo. Sí, Harry, ya terminé de limpiar su ropa, sin embargo, creo que los pantalones todavía están un poco húmedos, lo siento. Si esta levantó la ropa antes de inclinarse levemente. No lo estés, los jeans no son lo mejor para secarse al aire libre. Harry lo sabía por haber lavado la ropa en los Dursley, siendo el armario ventilado el mejor lugar para ellos. La apertura de la puerta principal interrumpió cualquier comentario y conversación adicionales, mientras una pelirrosa de aspecto andrajoso se abría paso lentamente hacia la torre, con los ojos cerrados y el cabello, aunque limpio, todavía tenía mechones al azar sobresaliendo, un bostezo monumental cubierto por su mano antes de que se diera cuenta de la pareja. Su rostro se sonrojó, cualquier cansancio en sus ojos desapareció antes de mirar a la pareja que blandía su varita. Ninguno de los dos vio eso. Harry se había movido frente a siesta, y entonces su propia varita salió y las runas brillaron ligeramente. Louise se desinfló al ver la varita de Harry, el recordatorio de que esta persona había visto algunas cosas malas y no iba a echarse atrás detuvo su hechizo. Lo siento. Ella murmuró: Tuve una mala noche de sueño. Su mirada volvió con toda su fuerza a Harry, quien parecía molesto y confundido por la situación. Aún nos queda una hora hasta el desayuno, supongo que puedo ayudarte si me lo pides, como enlace, por supuesto. Gran salón. Pasó la hora mientras Louis le daba información básica sobre el continente y los países que lo habitaban. El nombre de Albion le recordaba la historia romana y el nombre de Gran Bretaña hace casi dos milenios. El hecho de que tuviera ciudades como Londres y Newcastle solo se sumaba a su confusión. El gran salón le recordaba mucho a Hogwarts, solo que en una escala más pequeña, tres mesas largas corrían a lo largo de la sala con una cuarta mesa, perpendicular a las demás y sobre un estrado elevado, claramente el área de profesores. Los estudiantes habían comenzado a llegar lentamente ante la llegada de él y Louise, algunos ya estaban sentados, pero la mayoría entraba en masa justo cuando llegó el primer maestro. Mirando a su alrededor, Harry notó los grupos de estudiantes por color de capa, las capas marrones detrás de él y aquellos con capas moradas sobre la mesa frente a él. ¿Las capas significan grupos de años? Harry le susurró a Loise. Sí, marrón para el primero, negro para el segundo, morado para el tercero. Loise explicó con un orgullo extrañamente colocado. Mientras todos se sentaban, Harry sintió ojos mirándolo, se había vuelto más sensible a lo largo de los años, su error con todo el asunto Kirrell barra Snape el primer año, el potencial de los ataques de Basilisco el segundo año, los dementores en el tercer año y, en retrospectiva, Modi barra Barty de cuarto año tenía los sentidos en un giro. Alguien lo estaba observando sin intentar ocultar su interés, miró a su alrededor y suspiró molesto, era más fácil contar a los que no lo miraban ni señalaban, la noticia viajaba rápido, sin divisiones en las casas como las noticias de Hogwarts no se verían obstaculizadas. Fácilmente. Harry observó cómo todos se calmaban mientras Osmond subía al estrado, los sirvientes sacaban platos de comida y los colocaban frente a cada persona, Harry tragó saliva mientras su estómago gruñía exigiendo alimentación, parecía que si ésta se estaba tomando muy en serio sus deberes, mientras colocaba el plato con carnes loncheadas, panes, algún bloque blanco que pudo haber sido queso, y un surtido de otros alimentos prolijamente ordenados. Osmond pidió oración, no queriendo destacar. Harry inclinó la cabeza, pronunciando su propia oración para regresar a casa y esperando que el director hubiera encontrado algo durante el día anterior. No estaba conteniendo la respiración, estaba entrando en esto con calma. Actuaría basándose en lo que le dijeran, suponiendo que les creyera, por supuesto. La oración terminó y se comió la comida. El bloque blanco semiduro era una especie de cuajada y, en general, se disfrutó la comida. Cuando terminaron, Louis se llevó a Arri afuera donde esperaba el zoológico de animales, rodeándolos. Harry notó que los sirvientes estaban preparando un serie de mesas y sillas. Durante el segundo año, hoy conocemos mejor a nuestros familiares. Creo que de alguna manera lo entendí mejor. Harry frunció el ceño ante eso. ¿Qué diablos quiso decir con eso? Podía adivinar que ella no lo estaba insultando, pero aún así lo molestaba muchísimo. Al entrar por otra puerta en la misma torre, una serie de escaleras llevaron al dúo más arriba, guardias con armas de asta se encontraban cerca de ciertas puertas y Harry se preguntó qué tan efectivas eran las armas largas en los pasillos, podía imaginar que si se enfrentaran a un mugle con una espada, ganarían si bajaran sus armas y los mantuvieran alejados, pero de cerca o contra magia perderían. Al llegar a lo alto de un largo tramo de escaleras, llegaron a una puerta ya abierta. A través de ella pudieron ver a Osmond levitando una mano de piedra hacia la mujer de ayer. De alguna manera, la pareja llegó a la habitación antes que ellos. El dedo apuntando recorrió la espalda de la mujer antes de ser lanzado contra el viejo pervertido con excelente forma. Harry preguntándose distraídamente si ella sería una buena jugadora de Kiditch. Ah, joven Harry, señora Bayere, confío en que ambos hayan pasado una buena noche. Osmond habló frotándose el hematoma en la cabeza. Los dos intervinieron, Harry no dijo nada, aunque la noche había sido varios factores mejor que la de los Dursley, no estaba dispuesto a admitirlo ante nadie todavía. Señorita Longueville, puede disculparse. La mujer se levantó de su escritorio y se fue sin decir una palabra, el sonido de sus pasos uniformes se mezcló con el del rápido ascenso de otro, Colbert entró sin aliento y cerró la puerta. Lo siento, Osmond, quería comprobar algo, pero no coincide. Ya veo, eso es una lástima. Osmond se frotó la barbilla. Cómo hacer negocios, rosa con volantes. Harry fue a reaccionar cuando una presión hostil llenó la habitación, la varita de Lois ya estaba afuera. Bola de fuego. Su varita apuntó al director, la explosión arrasó la habitación, dejando a Osmond ligeramente quemado tosiendo. Harry se alejó de la chica, ¿qué clase de bola de fuego era esa? Estaba más cerca de Bombarda como un hechizo, el sonido de un chirrido se escuchó haciendo que Harry sacara su propia varita, el sonido trajo su propia serie de problemas. Ahora, ahora, no te amontones las bragas, o oh no. Osmond limpió el hollín mientras un ratón saltaba sobre su hombro. Ahora el profesor Colbert ha revisado gran parte de nuestro texto, aunque no tenemos nada accesible relacionado con la invocación humana, encontramos algo sobre runas similares. Colbert colocó un libro sobre el escritorio abriéndolo en la página marcada, filas de texto desconocido llenaron una página, mientras que la mitad de la segunda estaba llena con un dibujo de una mano con runas similares. Yo, no puedo leer esto. Harry admitió con tristeza, al menos los absolvió un poco, claramente estaban tratando de ayudar, aunque la atadura era un gran factor en su contra. No sabes leer. Lo hice farfulló. Puedo leer muy bien, gracias, pero no tu idioma. Harry lanzó una mirada molesta a la chica, haciéndola desinflarse al recordar su idioma extranjero del día anterior. Dice algo sobre la compulsión en las runas. Escuché anoche y esta mañana a una mujer instándome a obedecer. Tres miradas de asombro con los ojos muy abiertos se dirigieron a él antes de que dos pares de ojos se dirigieran a Osmond. El hombre sacó su pipa lentamente y dio una larga calada antes de hablar. Si recuerdo el hechizo correctamente entonces hay algo así en la invocación, debes entender joven Harry, algunas de estas criaturas son o no eran salvajes. Se frotó la barbilla. Sí, el hechizo generalmente aturde levemente a la persona invocada, la vinculación luego agrega un leve deseo de servir fielmente al maestro. La varita de Harry estaba nuevamente fuera de su bolsillo y apuntaba a Luise. No seré un esclavo, rugió Magia, llenando la habitación. Por favor, cálmate, joven Harry. Arreglaremos esto. Osmond intentó aplacar al mago enojado. Esperas que esté tranquilo cuando me dijeron eso. Harry se burló del extremo de su varita, brillando más y ligeramente verde. Serías tranquilamente arrancada de tu hogar y esclavizada sin opción. Harry, no lo hagas. Tus padres no querrían que hicieras esto. Louis se suplicó. Toda la acumulación de magia se desvaneció instantáneamente. Cuando Harry dirigió su atención a la niña más pequeña a su lado, sus ojos parecían brillar del mismo color que tenía su varita hace unos segundos. Ella retrocedió cuando él parecía elevarse sobre ella a pesar de solo unos pocos centímetros de diferencia. ¿Qué dijiste? La voz de Harry oscilaba entre el disgusto y la curiosidad. Anoche tuve un sueño o una pesadilla. Louis se murmuró: Un cementerio, tú estabas allí, el de Mort. Te batiste en duelo, tus padres aparecieron como fantasmas, me hablaron. El rostro de Harry se transformó en una docena de expresiones de confusión, dolor, rabia, tristeza y dolor luchando por el dominio. Interesante, un vínculo entre vuestras mentes. Osmond interrumpió, causando que Colbert suspirara al ver que rompía la calma. Harry miró de nuevo al anciano. Volvamos al tema que nos ocupa. Harry ya se sentía agotado, demasiadas emociones. ¿Qué vas a hacer con la violación mental? Me temo que no hay nada que podamos hacer. El hechizo está lanzado. Matar a la señora Ballere no es una opción. Su muerte te matará, pero tu muerte no la matará a ella. El hechizo fue diseñado así. Nunca vimos el necesito cambiarlo. Después de todo, el hechizo data de hace varios miles de años. Harry sintió como si su brazo estuviera hecho de plomo. Su estómago se hundió ante esto. Las lágrimas corrían por su rostro. Incluso si se negaba a expresar su grito, era inútil. Su destino en la vida, estar bajo el control de otro, irrelevante. ¿Quién? Era. Una mano vacilante agarró su brazo, miró hacia abajo de nuevo con ojos borrosos, la chica parecía insegura de cómo actuar y solo sostuvo su muñeca. Por si sirve de algo, joven Harry, lo siento muchísimo, no tome eso en cuenta. Harry se frotó los ojos, anillos rojos rodeándolos mientras miraba de nuevo a Osmond, como si eso lo hiciera sentir mejor. Haré lo que pueda para investigar esto y ver si puede ser liberado y devuelto a casa. Aria sintió sin confiar en que su voz escupiera explicaciones que harían aplaudir incluso a un marinero. Creo que el director inscribir al joven Aria en la escuela sería una buena idea, le dará una razón más legítima para quedarse y podemos trabajar para encontrar una manera de regresarlo a casa. Colbert habló cambiando el rumbo de la conversación. Por otra parte, ¿has notado algo extraño con tus runas? Aria sintió nuevamente mostrando las runas brillantes donde sostenía la varita. Entonces los registros son correctos, Osmond, sabiendo que tengo una mejor pista para descubrir cómo liberarlo. —Bueno, joven Harry, supongo que asistes a una escuela de magia en tu país. —Sí, Hogwarts. Respondió lentamente. —Soy de cuarto año y voy a quinto año. —¿Cuántos años asistes? Colbert preguntó con curiosidad. —Siete, empezamos cuando tengamos once años. —¿Eres más joven que yo? Blowy se jadeó, tanto Smond como Colbert hicieron una mueca aún más, el chico tenía 15 años en el mejor de los casos, las malas noticias seguían llegando. Bueno, diría que tienes un buen conocimiento de la magia, pero siento que el tuyo, si es diferente al nuestro, te sugeriría el primero o segundo año. Harry hizo una pausa, quería asistir. Seguro que tenía sentido, pero había algún ángulo que estuvieran jugando. No podía resolverlo, había demasiadas cosas dando vueltas en su cabeza, no había muchas opciones, si iban a llevarlo a casa necesitaba estar en esta academia, así que le quedaba una opción. Solo podía esperar que fuera diferente de su mundo, un lugar donde los medios de comunicación examinaran cada una de sus acciones, cada una de sus palabras, cada uno de sus amigos, donde la mitad de las veces cada acción fuera heroica, cada amigo fuera uno de luz y otras veces cada acción fuera el de un señor oscuro en ciernes, cada amigo un incipiente seguidor de la oscuridad, lo dudaba, ya todos sabían que era una invocación de un monstruo mágico. Está bien, si es necesario, elegiré. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.